El telescopio James Webb de la NASA vuelve y hace de las suyas, esta vez capturando en detalle el planeta más frío y lejano del sistema solar. Esta imagen es la más clara y detallada de los anillos de Neptuno que se ha capturado en más de 30 años. En comparación con las imágenes más recientes obtenidas de telescopios antiguos, que operan con tecnología de hace 3 décadas, es muy notoria la diferencia. Neptuno, en comparación con la Tierra, es un planeta bastante grande. Si la Tierra fuera del tamaño de una moneda de 5 centavos, Neptuno sería tan grande como una pelota de baloncesto. En la mayoría de los retratos, los planetas exteriores de nuestro sistema solar reflejan esta diferencia en tamaño de otros mundos. Sin embargo, Neptuno parece relativamente pequeño en esta vista de campo amplio del vasto universo. Neptuno posee 14 satélites conocidos, y 7 de ellos son visibles en esta imagen. Tritón, el punto brillante de luz en la esquina superior izquierda de esta imagen, eclipsa con creces al propio Neptuno. Esto sucede porque la atmósfera del planeta se encuentra oscurecida por la absorción del metano en las longitudes de onda capturadas por el Webb, mientras que Tritón refleja un promedio del 70% de la luz solar que le llega. Se sospecha que Tritón orbita a Neptuno con una órbita hacia atrás, dado que originalmente era un objeto del cinturón de Kuiper que se fue capturando gravitacionalmente por Neptuno. En esta imagen, también se confirma que las poderosas tormentas de Neptuno están tan activas como siempre, junto a toda su pequeña familia de satélites. Es increíble retratar una vista tan nítida de este planeta con sus anillos, dado que Neptuno está ubicado en una de las áreas más oscuras del sistema solar. Otra curiosidad de este planeta indica que para dar una vuelta al Sol, este debe recorrer una distancia aproximada de 4.500 millones de kilómetros. Algo que consigue realizar cada 164.8 años terrestres. Los científicos planean estudiar a más detalle este planeta, indicando que las capturas obtenidas han arrojado datos interesantes para realizar nuevos estudios a futuro.